Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a desde la por la República por 15 Diario TV. Soy Samuel Schmidt. Les saludo desde Austin, Texas, y hoy pues nos engalanamos porque tenemos una científica mexicana de primerísimo lugar, Isabel Pedraza. Ella es física y es investigadora. Ay, 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 a ver si lo digo bien. En el Bueno, Isabel, buenas tardes. Mejor tú dinos cómo se llama. ¿Cómo se llama el proyecto en el que estás metida ahí en Europa? Hola, ¿qué tal, Isabel? Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues te cuento, soy física de altas energías y soy profesora investigadora de la Universidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y trabajo en colaboración con el Centro de Investigación, Centro para las Investigaciones Nucleares, Centro Europeo para la Investigación Nuclear, que está en Suiza y Francia, en la frontera Suiza-Francia, y que tiene el acelerador de protones más grande del mundo, y que ha existido el más grande de la humanidad, el gran colisionador de hadrones. En este gran colisionador de hadrones hay 4 experimentos. Y en uno de esos experimentos es en el que colaboramos, en el que colabora la UAB y que tengo la oportunidad de colaborar también a través de la UAB, que es el CMS, se llama, son sus siglas en inglés, Compact Muon Solenoid, solenoide compacto de muones en español. Bueno, a ver. un poco ahí enredado todo. Sin imágenes. Ya llegó Jorge López, que entendió todo lo que dijiste. A ver. Hola, Jorge, ¿qué tal? Sí. Buenas, buenas. A ver, voy a mi parte y luego a que Jorge me ayude. Primero que nada, ¿cómo le hace una mujer tan joven para llegar a un proyecto tan grande a nivel mundial? A ver, joven, yo creo que no me están tomando los años bien. Ya llevo muchos años. Me gradué del doctorado en el 2005, o sea, ya tiene 17 años. Yo llego al CERN como estudiante de doctorado con una estancia de verano, bueno, de 6 meses, no de verano, sino de 6 meses de investigación dentro de mi doctorado. Y de ahí conozco a una profesora de la Universidad de Wisconsin-Madison, la profesora Saulan Wu, que me invita a hacer mi tesis de doctorado con ella, asociado con la Universidad de la UAB, porque yo estaba en el doctorado en la Universidad de la UAB. Y con ella trabajé muchos años, 5 años y medio, terminé mi doctorado y fui postdoc con ella y después me regresé a la UAB y continué colaborando con el gran colisionador de hadrones, cambiándome de experimento. Pero no es tan joven, ¿no? Porque te digo que ya llevo 7 años de doctora. Yo hice, tengo muchos años de ser física, ¿no? También mi licenciatura terminé en 2000, en 2001. No me acuerdo ahorita las fechas. Y entré a la carrera en el 90 y algo. O sea que ya tengo ya mis años. No te voy a decir la edad, pero ya imagínate. No, no. No, lo que pasa, tal vez eso es un prejuicio mío, ¿no? De esperar ver, pues, a gente un poco muy mayor haciendo experimentos de ese tipo, ¿no? O sea, mira a Jorge López, porque ya también es muy mayor como yo, que hace también unos experimentos que tampoco entiendo, ¿no? Pero, a ver, Jorge, tú que sabes de física, ¿qué le tenemos que preguntar a Isabel? Bueno, pues yo empezaría con por qué pararon el acelerador tantos años y qué es lo que le hicieron y ahora que empieza, qué es lo que van a hacer. Gracias por la pregunta, Jorge. Pues lo pararon. Normalmente el plan del acelerador que empezó a funcionar en el 2009, empezó en el 2008, tuvo un accidente. Al final de 2009 tuvo una corrida de prueba y 2010 oficialmente empezaron las corridas importantes. Tiene un plan hasta el 2045 de corridas de 2 a 3 años y entre tantas se hace un paro técnico, se hacen paros técnicos grandes porque la radiación, por ejemplo, la que sufren los experimentos,
pues daña los detectores. Entonces, necesitas mejoras, necesitas cambiar el equipo, necesitas actualizar, ¿no? Lo que ahorita hicimos es nuestro segundo paro técnico, un gran paro técnico, y parte de ese gran paro técnico fue cambiar una parte del acelerador que se usaba, que no se había cambiado en muchos años y se usó para aceleradores anteriores, y ahora se cambió una parte del acelerador. Esta parte del acelerador la pusieron a funcionar apenas ahora, entonces por eso la gran emoción de ver si funciona nuevamente todo el complejo de aceleradores, porque no es solo un acelerador, sino como que son anillos de aceleradores, unos tres arreglos de anillos aceleradores, cada uno de ellos, uno empaqueta los protones, otro los acelera a cierta aceleración, cierta energía, y luego los pasan todos a la leche C. Entonces, ahorita cambiaron uno de esos aceleradores y pudo funcionar, y tenemos paquetes de protones más compactos. Eso mejora la probabilidad de colisión. Para que ustedes imaginen un poco cómo pasan las colisiones, imagínense que tienen dos sandías y que las colisionan y que quieren que las pepitas, las semillas de las sandías colisionen frente a frente. Entonces, ahora lo que hicimos fueron las sandías más pequeñitas, entonces con más sandías adentro, y colisionan, esperamos que colisionen más. Entonces, vamos a tratar de colectar el doble de datos, la misma cantidad de datos que hemos hecho en todos los años que ha funcionado el LHC, desde el 2010 que les comentaba, ¿no? Entonces, con esta mejora del acelerador. Además de la mejora del acelerador, se hicieron cambios en los detectores. Como les mencioné, había cuatro puntos de colisión, cuatro puntos en donde hay detectores que miden, en el que yo participo es 15 metros de alto, es un edificio de cuatro pisos, imaginemos, y 25 metros de largo. Esa es la magnitud, el tamaño del detector. Entonces, cambiamos cosas en el detector para mejorar la detección de las partículas. A ver, déjame irme un poco más atrás. Ajá. Yo leí que se trata de un túnel de 27 kilómetros. Sí. ¿Es correcto? Sí. O sea, escarbaron un túnel a sasazo entre Suiza y Francia, y es un túnel circular. Sí. Sí. Así es. Y entonces se supone que ustedes avientan ahí, quién sabe qué cosa, alguna partícula, la avientan un trancazo, lo estoy traduciendo en politólogo, ¿eh? La avientan un trancazo para que se rompa, y ya que se rompe, quieren a ver qué, por qué y cómo se rompió. Bueno, porque ya saben, porque le pones un trancazo. ¿Cómo se rompió es lo que quieren ver? Queremos ver qué pasa cuando las rompemos. O sea, imagínate que tienes un huevo y nunca has visto lo que hay adentro de un huevo, y entonces lo avientas a la pared para saber qué hay en el huevo. Si lo ruedas despacito, no se va a romper el huevo, así que tienes que aventarlo muy fuerte para saber que adentro hay una yema y una clara. Entonces, nosotros inicialmente queríamos saber qué hay dentro del protón, que es el protón, nosotros imaginamos el átomo. Protón, el núcleo está hecho de protones y neutrones, eso lo sabíamos por ciertos experimentos. Y entonces, después decimos, el protón, ya no hay nada dentro del protón. Es esta idea griega de partir toda la materia en pedacitos hasta el último pedacito. Y lo interesante que pasa es que no solo cuando chocan las partículas frente a frente, no solo ves lo que hay adentro, sino que se producen partículas nuevas. Y esto viene en relación con la fórmula de Einstein, de energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, tienes energía, puedes convertir masa, puedes tener masa. Y lo fantástico de esto es que choca las partículas, no solo ves lo que hay adentro, sino que esta energía genera masa. Y genera masa y genera nuevas partículas, partículas que no estaban dentro del protón. Entonces, eso es lo maravilloso. Queremos ver qué podemos generar chocando estas partículas. No solo al azar, sino que estamos tratando de construir un modelo que nos explique toda la materia del universo y las interacciones del universo. ¿Y por qué queremos hacer esto? Porque nos ha funcionado muy bien
tener fórmulas, tener una expresión abstracta para todo lo que pasa en la naturaleza. Si no tuviéramos expresiones abstractas, por ejemplo, para todo lo que pasa en nuestra escala newtoniana, no podríamos construir o no tendríamos las bases para construir edificios muy altos o para hacer andar un motor de auto. Entonces, mientras más tengamos la capacidad de traducir lo que pasa en la naturaleza a una forma abstracta, que son ecuaciones, que podamos predecir cosas, mejores tecnologías podríamos construir. No sé si eso también te da una idea de lo que hacemos al chocar estos protones, de lo que tratamos de hacer. Oye, Isabel, cuando salió la noticia la semana pasada de que volvían a prender el acelerador, el LHC, todo el mundo dijo de eso, pero luego se fueron al Higgs y todo el mundo empezó a hablar del Higgs. Yo supongo que va a haber varios experimentos y supongo que no tan solo andan tras cosas del Higgs, supongo que va a haber motivos distintos. En el experimento particular en el que participas tú, ¿qué es lo que van a buscar? Espérate, antes, ¿qué es eso del Higgs? Para los que no sabemos. Isabel, diles qué es el Higgs. El Higgs. Pues resulta justamente lo que decía, que cuando colisionamos partículas muy fuertes, no solo vemos lo que hay adentro del protón, que son los quarks, sino que resulta que cuando estos quarks interactúan, producen partículas y produjeron esta partícula que se llama Higgs la producen y la vimos por primera vez en el 2000, la anunciamos, la vimos desde el 2011 un poco, una cosa que nosotros hicimos evidencia, no declaramos descubrimiento, sino evidencia en el 2011, y en el 2012 anunciamos el descubrimiento de esta nueva partícula, que es una partícula como la que jamás habíamos visto, es una partícula nueva, es una partícula que esperábamos que existiera por los modelos teóricos, pero que nunca la habíamos visto. Y es la primera partícula que conocemos que no tiene, que tiene masa, y que no tiene spin, y que, bueno, es unas características muy particulares. Por eso es que nos centramos en esta partícula de Higgs, por eso es lo que mencionaban que sí, anunciamos el reempiezo del LHC, pero otra vez regresamos con el Higgs, porque aparte fueron los 10 años del descubrimiento, por eso es que las noticias se mezclaron. Entonces, no solo hacemos Higgs, no solo hacemos física de Higgs. Yo hice física de Higgs durante el descubrimiento, cuando lo descubrimos en el 2011, 2012. Y ahora he estado haciendo Higgs cargado, que es una partícula predicha, también hipotética, que buscamos, que es un Higgs, como este Higgs que encontramos no tiene carga, y entonces ahora a uno de los modelos predice que puede haber un Higgs cargado. Yo me dedico también a esas búsquedas de Higgs cargado. También tenemos búsquedas de materia oscura. La materia oscura es esa materia que no podemos ver en las galaxias, que vemos las estrellas, todo lo que ilumina, pero resulta que giran mucho más rápido de lo que deberían de girar con la masa que podemos ver de las estrellas o de los planetas que podemos contar. Entonces, como no podemos ver, decimos que esta materia es oscura. Y estamos buscando materia oscura, estamos buscando modelos supersimétricos. Tenemos más de 80 estudios que llamamos exóticos, de partículas exóticas. Sobre el Higgs tenemos más de unos 20 estudios solo relativamente al Higgs. Y tenemos otros 50, 60 estudios que hacemos para modelos más populares, como un modelo que se llama supersimetría. Todo esto viene encapsulado en el pensamiento de los físicos de partículas, que toda la materia y la naturaleza se puede describir como un conjunto de partículas. Es decir, la materia, los pedacitos de materia, si quieren decir que me parten en pedacitos, son partículas, y las interacciones entre ellas, como por ejemplo la fuerza electromagnética, se da gracias al intercambio de partículas. Es decir, yo te doy un fotón, te aviento un fotón, tú lo recibes y te vas para atrás. Y es como la fuerza electromagnética, se pones dos imanes que se repelen porque se están aventando fotones y entonces se van para atrás como si le estuvieras aventando una pelota y te vas por la fuerza para atrás, ¿no? Entonces, esta idea de que estamos hechos de partículas y que las fuerzas se medían a través de partículas es lo que estamos tratando de construir. Y es muy simple, ¿eh? Porque hasta ahorita lo que hemos visto es que tenemos de materia
tenemos a 12 partículas y hemos visto que tenemos cuatro bosones, ya los hemos descubierto. Entonces, es una tablita como la tabla periódica de los elementos, pero mucho más pequeña, en donde estamos tratando de describir todo lo que pasa en el universo. Es un poco, no sé, cómo te Samuel, ¿cómo estás de perdido? Tú eres mi referencia ahorita para el público con el que tú trabajas. A ver, para los dos, esta es una provocación para los dos. O sea, ¿qué tiene que ver este rollo, que bueno, rollo, este proyecto tote de andar bombardeando partículas, con lo que acaba de ser el telescopio este maravilloso que encontró no sé qué cosa del principio del universo? ¿No están buscando lo mismo? ¿Los hoyos negros? No, el James Webb. El James Webb, este telescopio que acaba de mandar unas imágenes así impresionantes, pero que están buscando el origen del universo. Sí. Y ustedes están buscando el origen del universo bombardeando cosas. Entonces, ¿están buscando lo mismo? Sí, solo que en escalas diferentes. Nosotros lo buscamos en escalas muy pequeñas, en escalas microscópicas, y ellos lo buscan en escalas astronómicas. Entonces, para que nosotros podamos saber qué pasa con las... Ellos podemos tener como tres dimensiones, ¿no? Tenemos las astronómicas, que son las enormes, tenemos las macroscópicas, que son las con las que vivimos todos los días, y tenemos lo que pasa con las microscópicas. Hasta ahorita no tenemos algo que nos una las tres sin con una sola ecuación. Entonces, toda la información que te llegue de la parte macro, de la parte astronómica, ellos tienen sus propias ecuaciones, sus propias descripciones de lo que pasa en este tamaño, astronómico. Todo lo que pasa en la parte macroscópica, que es la que vivimos todos los días cuando se nos cae la manzana, eso tenemos nuestras ecuaciones. Y cuando nos vamos a las partes más pequeñitas, también tenemos nuestras propias ecuaciones. Hasta ahorita no tenemos algo que nos una, así como una línea constante de lo que pasa en el cuanto a lo que pasa en el macroscópico o a lo que pasa en lo astronómico. Entonces, estamos buscando, y la información tiene que ser, todo lo que encontremos astronómicamente tiene que ser, o queremos que sea compatible con lo que vemos microscópicamente y lo que vemos macroscópicamente. Pero no tenemos una línea, y la verdad es que las cosas se comportan muy diferente. Por ejemplo, este hecho de la parte cuántica, este hecho de que las partículas están en dos lugares al mismo tiempo, ese concepto que tú no ves a una persona, a mí no me ves aquí y me ves en otra parte al mismo tiempo, ¿no? Eso no lo vemos, pero en las partículas puede pasar. O sea, es una cosa, la matemática significa eso, ¿no? La matemática y la naturaleza, cuando hacen las mediciones, parece que pasa eso, que están en dos lugares al mismo tiempo. Y eso no lo ves macroscópicamente y tampoco lo ves astronómicamente. Entonces, todo está conjunto en las explicaciones que queremos encontrar, pero no hay una cosa constante, ¿no? No hay una cosa que nos una todavía, una física que nos una desde lo astronómico, macroscópico y microscópico. Pero sí tiene relación. Jorge. Bueno, pues respecto a tu pregunta, hay cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, dependiendo de la energía que tengan ahora con el LHC, con el coleccionador, van a poder ver no nada más el Higgs, sino van a poder ver muchos Higgs e interacciones entre los Higgs. Y de acuerdo a lo que logren ver, eso es posible que los modelos del Big Bang puedan entender qué es lo que sucedió en cierto momento durante la expansión del universo, en los primeros minutos donde se formaron necesariamente estos Higgs, y pudieran tener una señal gravitatoria que ahora la pudiéramos detectar por medio de los observadores estos de LIGO, de Virgo, en Italia. Entonces hay conexión. Por otro lado, también el hecho de poder encontrar partículas no conocidas pueden usarse como las partículas de la materia oscura, que simplemente no se sabe qué es, y es posible que sean partículas que no se conocen, y es posible que las puedan identificar por medio, en estas nuevas corridas del,
del colisionador de hadrones. Pero yo quisiera preguntarle a Isabel acerca de el problema eterno del acoplamiento de neutrinos. ¿Qué es lo que están tratando de ver ustedes ahí en el LHC con respecto a los neutrinos? Y para Samuel, los neutrinos son unas partículas que salen en los choques estos, y son unas partículas que tienen muy poquita masa y escasamente interactúan, no interactúan de manera electromagnética, y interactúan nada más por lo que le llaman la fuerza débil. Entonces, habría que ver cuál es la conexión que tengan ellos con el Higgs y con todo este tipo de fenómenos que están observando. Isabel. Sí. Los neutrinos, como lo menciona Jorge, tienen poquita masa. En el modelo estándar, en el modelo que les decía de partículas que tenemos, los neutrinos no tienen masa. Si existe, los predice este modelo, estas ecuaciones que nosotros tenemos y llamamos modelo estándar, los neutrinos no tienen masa, pero resulta, como lo menciona Jorge, tienen poquita masa porque lo hemos medido en otros experimentos. Entonces, lo que hacemos en el LHC es buscar manifestaciones de los modelos que describen por qué los neutrinos sí tienen masa. Hay varios modelos y entonces buscamos las descripciones de estos modelos en los decaimientos finales, es decir, buscamos energía perdida junto con algún W, junto con otro decaimiento, y hacemos esta búsqueda de los modelos que nos predicen neutrinos con masa. Eso es lo que hacemos en el LHC respecto a los neutrinos. Jorge, ayúdame. A ver, oye, no, te voy a hacer una pregunta a los dos, que yo sé que es medio ridícula, pero cualquiera lo tiene en mente, ¿no? ¿Y eso para qué sirve? O sea, yo que vivo aquí en una realidad totalmente distinta, fuera de este mundo científico, ¿para qué sirve? Samuel, justamente no vives fuera del mundo científico. Eso es un error que la gente piensa. O sea, estamos conectados aquí en esto que estamos, tú estás en Austin, Jorge está en Texas, bueno, los dos están, bueno, yo no estoy allá, y tenemos la habilidad de comunicarnos gracias a los avances científicos. O sea, no estás ausente, que no estés en lo que llamamos ciencia básica y estás en el front de las investigaciones, no significa que la humanidad esté fuera de la ciencia. La calidad de vida que tienes el día de hoy es gracias a que hace años alguien estaba también tratando de entender la electricidad y nadie sabía, ¿para qué hace eso? O sea, ¿eso para qué nos sirve? Yo ya tengo velas, o sea, ¿eso para qué nos va a servir? Entonces, si me preguntas eso, ¿para qué? Espera que descubramos lo que tenemos que descubrir, lo podamos analizar y ya después vendrá la utilidad. O sea, esto es ciencia básica, la naturaleza, es el estudio de la naturaleza por el hecho de existir. Y que estas preguntas siempre han estado en la humanidad, en la naturaleza humana, siempre nos hemos hecho estas preguntas. Y gracias a eso tenemos todos los avances, gracias a eso podemos construir una silla. Es que todo es la pregunta, ¿cómo manejar la naturaleza? Gracias a eso podemos hacer materiales para vestirnos, gracias a eso podemos hacer, bueno, comunicarnos, como ya lo había mencionado, gracias a eso podemos a construir aviones, gracias a eso podemos usar GPS que usa relatividad especial y relatividad general, que le hubieran preguntado a Einstein, ¿y eso para qué? O sea, aquí nada se mueve a la velocidad de la luz, aquí todo el mundo corre a 20 kilómetros por hora, o no sé a cuánto un corredor, la verdad no me sé a cuánto corre un corredor, pero o los autos corren a 100 kilómetros por hora, nadie va a correr a la velocidad de la luz, ¿para qué quieres andar en esas? Pero ahora usamos GPS, yo la verdad ya no voy a ningún lado casi sin GPS, siempre pongo mi dirección y llévame. Entonces, esa pregunta de ¿y a mí para qué me sirve? Pues te va a servir ahorita, hoy tal vez no te va a servir, pero le va a servir a la humanidad para el mañana. O sea, esto es un avance a nuestro conocimiento de la naturaleza del universo. O sea, no tiene utilidad por el simple hecho de hacernos esa pregunta. No sé, Jorge, ¿cuál es tu opinión? Jorge.
Bueno, para darte un ejemplo concreto acerca del laboratorio en el que trabaja Isabel, ahí inventaron el Internet. Ya con eso te das una idea del impacto que ha tenido eso. Y ciertamente el impacto es indirecto. En otras palabras, lo que estén estudiando ahora va a tener alguna repercusión, tal vez de aquí a algunos años. Nunca se sabe cuándo va a salir algo que tenga impacto inmediato o algo que tenga impacto a mayor tiempo. Pero pues hay que seguir y son las preguntas que se están formulando. Por ejemplo, Hearst, el investigador este francés, cuando hizo su primer antena transmisora y puso su primera antena receptora allá en 1800 y pico, logró hacerlo, logró transmitir la primera onda electromagnética y le preguntaron, ¿y eso para qué sirve? Y él contestó, bueno, sirve para demostrar que el profesor Maxwell tenía razón y que estas ondas que no podemos ver, pues estas ondas existen y eso, pero en realidad yo no le veo ninguna aplicación a esto, dijo, ¿no? Y ahora mira cómo no podemos vivir sin las ondas electromagnéticas, el wifi, el bluetooth, la comunicación por internet, etcétera. Sin eso, sin lo que hizo Hertz, no existiría Netflix. Yes. Me explicaba un físico, me decía, el problema en el área en la que él se estaba refiriendo, me decía, el problema ya no es el tamaño. O sea, ya lograron los científicos reducir el tamaño, o sea, la nanociencia, por ejemplo, ya lograron reducir el tamaño. Y dice, ahora el problema es la velocidad. ¿Con qué velocidad se puede transmitir la información, la energía, etcétera? ¿Es ese un tema en el que están metidos ahí en el centro? ¿O tiene algo que ver esta discusión o no? El tamaño, yo creo que, claro, llegamos al nano, pero justamente estamos haciendo sistemas cuánticos de computación cuántica que va un poco más a la parte de esto, es no la velocidad, es la velocidad de análisis que estamos también tratando de trabajar. No lo hacemos, no hacemos esa investigación en el centro específicamente, pero sí hacemos utilidad o creamos, hacemos utilidad de estas tecnologías que están desarrollando muy grande, con mucha potencia, compañías privadas. Entonces, hacemos equipo con ellos para hacer investigaciones de uso de tecnologías cuánticas para la información, por ejemplo. Yo no sé, no me atrevería a decir que ya llegamos al límite del tamaño, por ejemplo. O sea, es que justamente ponernos un límite en algo, como que ya sería como ya acabamos la ciencia hasta ahí. Y mucha gente pensó que con Newton pues ya lo sabíamos todo, ya no hay nada que hacer, ya los científicos hay que sentarse y cruzar las piernas. Y la verdad es que no, o sea, que simplemente vamos, desconocemos lo que hay más adelante. Y la otra, nada más quería hacer la aclaración, Jorge dijo que en el CERN se metió el Internet, más bien en el CERN se creó el protocolo www. Siempre que usamos una página www es el protocolo que se creó. Internet, la comunicación entre computadoras ya existía antes, creo que se desarrolló un poco más en el Fermilab que en el CERN, pero el protocolo WW, que es el 3Ws, ese sí se desarrolló en el CERN. Y ya, no sé si tenga Jorge comentarios acerca del tamaño y la velocidad. No, pero podría hablar de otro tipo de experimentos que suceden en el centro, en los que están tratando de aislar la antimateria, y es muy interesante. Porque si tú logras guardar en una cápsula de alguna manera un gramo de antimateria, eso te da la suficiente energía para viajar por el espacio. Y es una cosa muy, muy interesante que sale a raíz de la tecnología que desarrollan con imanes y que han hecho en los aceleradores precisamente. Entonces, hay tecnologías que aún no han sido totalmente explotadas, pero que están ahí a la vuelta de la esquina. Nunca vas a saber qué es lo que va a salir. Oye, eso de la antimateria me suena como al anticristo.
¿Qué es eso? No. Ya después de aquí van a salir rumores, Abuel. No hagas esas cosas. Luego van a salir rumores. La antimateria es que para los electrones que tú tienes en tu cuerpo existe un positrón. Y al inicio del universo, cuando en el Big Bang, la teoría nos dice que existió la misma, era solo energía, entonces existe la misma cantidad de materia que antimateria en el universo. Pero resulta que para que tú estés aquí, yo esté aquí, Jorge esté aquí, necesita haber más materia que antimateria. ¿Dónde está la antimateria? No sabemos, la seguimos. ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? ¿Por qué se fue? Entonces, los estudios están basados en estudiar qué le pasó a esta antimateria y aislar antimateria, aislar antiprotones con antielectrones o positrones, crear átomos que simulan el átomo de materia con lo que estamos formados y ver cómo reaccionan a cosas tan simples como la gravedad. La gravedad actúa igual, tiene el mismo peso, la misma atracción. Parece que sí, ¿no? Los resultados parece que sí. Jorge tiene toda la boca llena de razón que con poquita antimateria podríamos crear mucha energía, es cierto, pero para crear un gramo de antimateria, pues bueno, eso también requiere mucho trabajo. Apenas llevamos átomos, apenas llevamos muy poquito para poder tener antimateria. Tenemos un saludo de Leti Calderón Chelius, dice presente. Hola Leti. Leti es una gran experta en estudios migratorios. La estoy convenciendo de que nos acompañe. Isabel, de ese centro salieron varios premios Nobel: Félix Bloch en 52, Sam Ting en 76, Carlos Rubia y Simón van der Meer en 84, Jack Steinberger en 88, George Charpak en 92. ¿Por ahí vas? ¿Vas por el Nobel? Pues lo que pasa es que los experimentalistas no tenemos mucha esperanza en el Nobel, porque lo que hemos hecho, tenemos una mención en el Nobel del 2013, los experimentos, pero somos una colaboración de 3,000 personas. En ese entonces éramos 3,000 personas que colaboramos para el descubrimiento del Higgs. Entonces no le dan el Nobel a 3,000 personas, pero tenemos una mención en el Nobel del 2013 que le dieron a François y a Peter Higgs. Dice que les dan el Nobel por el descubrimiento teórico del Higgs, que descubrió físicamente las colaboraciones ATLAS y CMS. Entonces tenemos un nombramiento, pero no me veo, la verdad. Yo estoy por la física por el simple hecho de entender lo que pasa, esta capacidad que tenemos de razonar y de tener las cosas abstractas, solo por ese simple hecho de entender, a ver hasta dónde llego a entender antes de morirme. Pero no creo, o sea, son otros niveles. Oye, Isabel, México tiene cierta tradición de participación en el CERN. Yo me acuerdo de haber visto un libro que hizo Menchaca Rocha sobre experimentos en los que han participado. ¿Cómo es la situación actual? ¿Cuánta gente de México participa allá? Hay mucha gente, hay varias instituciones. Está la UNAM, está la Universidad de Sonora, está la Iberoamericana, está Puebla, esas son las que la Universidad de Guanajuato participa con aceleradores, no con los experimentos, pero en aceleradores. Ahorita se me fueron, no sé si aparte de estas que ya mencioné, se me estén yendo. Simvestab, está Simvestab, por supuesto, está Simvestab. Y alrededor de unos, la última vez que vi el reporte eran alrededor de unos 45 mexicanos que participaban en el CERN. Esto ha ido aumentando, este es el último reporte, lo vi hace unos años, esto ha ido aumentando gracias a que tenemos más estudiantes interesados en la física. Entonces vamos aumentando un poco a los estudiantes, que se ven muy beneficiados por las colaboraciones internacionales con las que trabajamos, por el ritmo de trabajo y también por esta cooperación que se genera a través de la... pues esta cooperación
científica, ¿no? El intercambio de ideas, que es muy importante, las discusiones científicas entre colaboradores de otras áreas, con otras preparaciones, con otra formación. Eso es invaluable para los estudiantes. Oye, ¿es posible pensar, por ejemplo, que del gran acelerador, ese es el más grande del mundo, ¿verdad? Sí. ¿Es posible pensar que de ese gran acelerador se puedan derivar experimentos para aceleradores más chicos y que se descentralizara esa investigación en muchos lugares? ¿O son características muy especiales de ese acelerador para que los experimentos nada más se puedan hacer ahí? Específicamente hay cosas que solo se pueden hacer con ese acelerador, porque necesitas esa gran energía. O sea, para eso se hizo este gran acelerador, porque necesitas esta energía tan grande para poder tener resultados específicos en el área que estamos investigando. Hay otros aceleradores más pequeños que hacen otras especializaciones, otras observaciones, también guiadas al modelo estándar, también guiadas a esta física de partículas, pero específicamente las búsquedas que nosotros hacemos requieren de estos aceleradores tan potentes. Pero algo que sí se puede descentralizar es el diseño de detectores, todo eso. Hay mucha gente que participa por muchos lados. Hay un mexicano que está trabajando en Kansas y él está trabajando en el diseño de aceleradores. Tiene su laboratorio y participa y tiene su laboratorio en CERN y todo eso. O sea que sí se puede descentralizar en cierta medida. Ajá, sí, o sea, me refiero a llevar pedazos del acelerador, o sea, que hagamos un acelerador más chiquito en otros países, pero efectivamente esta colaboración internacional descentraliza, o sea, tenemos más de 46 instituciones en mi experimento, más de 46 instituciones, más de 46 países, más de 140 instituciones, somos una colaboración de 5,000 personas. Obviamente, esto ya no es solo el centro europeo, ¿no? Es una colaboración internacional y que ya estos pedacitos de diseños están descentralizados, sí. Isabel, ¿a ti quién te paga todas esas participaciones? La UAP me paga mi salario y nos apoya en algunas partes para los viajes. CONACYT paga tenemos que dar cierta contribución monetaria a estos experimentos y CONACYT nos ha apoyado desde el inicio. Esos trámites los hace directamente el team leader de México, que es el doctor Heriberto Castilla, el CIMVESTAF. Entonces, estos es CONACYT el que principalmente nos apoya para esa participación. ¿Qué le dirías a alguien, a una jovencita que estuviera ahora en preparatoria y que quisiera llegar a donde estás tú? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Que estudie y que trabaje incansablemente. La verdad es que todas las historias son diferentes. Yo a todos mis estudiantes les digo que se enfoquen en algo que les apasione. Eso que les apasione les va a llevar a algo en donde ya sea el CERN. Digo, el CERN es una cosa ideal. Yo nunca pensé en el CERN, pero sí pensé cuando era más joven en un laboratorio grande. Yo quería trabajar en un laboratorio grande. Sin darme cuenta, llegué ahí. O sea, no, mi focus no era CERN, mi focus siempre ha sido ciencia, quiero hacer ciencia. Entonces, yo creo que encontrar algo que te apasiona y que lo haces con mucha emoción, eso es lo que te va a mantener en cualquier ambiente, porque las cosas no han sido fáciles y tampoco se van a hacer más fáciles con las situaciones mundiales, ¿no? La escasez de trabajo, la escasez, la economía y todo, no se va a hacer más fácil, se va a hacer un poco más difícil, pero si tú tienes lo que te apasiona y lo que te apasiona es la ciencia, vas a sobrevivir. Para mí la idea era, no me importa vivir en un cuartito, no me importa en una recámara, pero quiero hacer ciencia, trabajar en un laboratorio grande. Ahora, claro, cuando tienes hijos, yo tengo dos hijos, ya no puedo pensar en que solo yo, pero si no, es esa parte, que sepas que la ciencia te va a mantener solo por la curiosidad que tienes de hacerla. Y eso te puede pasar con otro trabajo, no necesitas tener ciencia. Entonces, no enfocarnos con que solo, si no me funciona irme al CERN, ya todo se acabó.
si no me funciona irme a CERN, también está el BNL en Estados Unidos, también está otro experimento en Japón, el CAKE, está también otro acelerador, o sea, hay muchas cosas en el área de física de partículas. El CERN sí es una institución, pero yo no diría que idealicemos las instituciones, sino hay que ir por lo que es la ciencia y por lo que es la pasión por comprender y entender la naturaleza. Y eso no importa si estás en un laboratorio pequeño o estás en un laboratorio grande, yo creo que te va a mantener el interés. ¿Te tienes que doctorar en el extranjero? ¿Puedes hacerlo de México? Yo me doctoré en Puebla. Yo soy 100% hecha en Puebla. Nací en Puebla, me licencié en Puebla, mi maestría está en Puebla, mi doctorado está en Puebla. Hice un postdoc en Wisconsin, en Estados Unidos, basada en el CERN. Nunca fui una vez, fui 2 días a Wisconsin. Y me regresé a hacer postdoc en Puebla y ahora soy profesor en Puebla. O sea, no necesitas ir al extranjero para tener colaboración. Yo quiero llegar a eso porque se habla mal de la ciencia en México. Lo voy a replantear. Como que se menosprecia a la ciencia en México. Como que somos así de tercer mundo, somos subdesarrollados, y no sé, y de repente yo leo un artículo en Nature y ahí sales como la que está informando no sé qué cosa del gran proyecto mundial. Entonces, yo ya medio lo contestaste, ¿no? O sea, la ciencia en México, ¿es verdaderamente una ciencia de frontera o es una ciencia que está caminando en la segunda liga? No, estamos haciendo ciencia de frontera. Para mí estamos haciendo ciencia de frontera porque estamos participando en este tipo de experimentos, ¿no? Nos cuesta más trabajo porque hay conceptos que no existen en México, como solo eres investigador, por ejemplo. No existe eso. Tienes que dar clases, te cuesta más trabajo, pero estamos participando ahí. Somos parte de las contribuciones, somos parte de los papers, somos parte de esto. Y no solo en el CERN, sino en muchas áreas de ciencia que no se hacen públicas. Pero al momento que tú estás participando internacionalmente, que tú estás publicando en una revista internacional de gran renombre y que muchos científicos que estamos en el Sistema Nacional de Investigadores estamos haciendo cosas públicas internacionalmente, estás compitiendo con los grandes, estás peleándote con los grandes. Entonces, no, la ciencia en México sí cuesta un poquito más de trabajo por algunas cosas, pero estás ahí. O sea, ahí la gente sí participa en la parte mundial. Y afortunado, lamentablemente, requerimos tener esta colaboración internacional, porque si no, desconoceríamos lo que está pasando en otras partes, ¿no? Esto es lo maravilloso y estar conectados por todo, es que estamos justamente a la vanguardia de lo que está pasando en todas partes. Ya no nos comunicamos por carta para ver lo que está haciendo alguien en Europa y no, estas colaboraciones internacionales están ya planteadas remotamente y estamos tratando de ir con la ola internacional de las investigaciones, que es la vanguardia de lo que estamos haciendo en muchas áreas de la ciencia de México. Para mí, me gusta verlo así. No sé cómo andamos de tiempo, pero quisiera preguntarle, siempre ha habido una asimetría entre el número de físicos y el número de físicas. ¿Cómo anda eso allá por el CERN y cómo ves tú la situación? 30% 70 en el CERN. 30% mujeres, 70% hombres. 30-70. Está muy bien. Hay mucho trabajo en hacer que las mujeres estén en posiciones de mandatos, o sea, que estén arriba, no solo que esté el 30, pero que sean estudiantes o así, sino que estén más arriba. Es una cosa internacional que se sigue trabajando, que creo que es muy importante dar visibilidad a las mujeres, así que agradezco mucho la invitación. Es muy importante darle visibilidad porque las jóvenes, las nuevas generaciones, es diferente cuando tú vas a una conferencia en donde ves 20 mujeres que están en plenarias, así ves a dos y solo hombres. Ustedes imagínense qué sentirían yendo a una conferencia, de partículas de física, en donde todas las plenarias fueran mujeres y que ustedes fueran el único hombre por ahí. O sea, ¿cómo se sentirían? Muy contentos.
Pero académicamente, piénsate académicamente, Jorge, piénsate académicamente. No, no te pienses con otra cosa. Oye, tenemos un saludo de Macario Hernández Garza. Macario dice, saludos a Isabel, Samuel y Jorge. Interesante charla. Saludos, Macario. Gracias. Saludos, Macario. Gracias por acompañarnos. Y Leti Calderón Chelius dice, yo también estudié siempre en México, UNAM, Flaxo, trabajo en un instituto público. Pues sí, efectivamente yo creo que menospreciar a la ciencia, ya lo aclaraste muy bien, está un poco prejuiciado. Jorge es fronterizo, se formó en parte en México, en parte en Estados Unidos, en fin. Creo que con este tipo de experiencias empezamos a tirar, ¿no?, los prejuicios, las ideas prefabricadas, etcétera. Y creo que, por desgracia, se nos acabó el tiempo. Isabel, te agradezco muchísimo. Qué bueno que andas en Europa, qué bueno que andas en este tipo de proyectos. Ya estoy en México, pero andaba en Europa. Pero me refiero a, científicamente, y ojalá que te lleves a tus estudiantes para que empiecen. Ahorita uno de mis estudiantes está allá, espero que esté haciendo shifts para las nuevas tecnologías de detección de muones. Yo espero, ahorita le voy a mandar la liga a esto, para que diga, te estoy anunciando que debes estar ahí. Alfredo Galindo, y con esto vamos a acabar, dice, charla muy interesante, estás haciendo una gran labor. Saludos, Jorge. Jorge, muchas gracias por ayudar a mi ignorancia y permitir, gracias, que esta charla fuera un poco, que fuera inteligente, no un poco, ¿no? O sea, tener dos grandes científicos siempre es un privilegio. Gracias, déjame aclarar, Samuel, que tú y yo tenemos un colaborador en Puebla que es un estudiante también en un asunto de colección de datos de un análisis de machine learning con ciencias políticas, o sea que Puebla está en la frontera del desarrollo. Definitivamente Puebla está en el top. Gracias. Bueno, buenas tardes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Saludos, Alfredo.